Sobre la música hablaremos de música y novelas. Sí, específicamente de la música incidental en las novelas latinoamericanas. Pero usted se va a preguntar, ¿qué es una música incidental en una telenovela? Mira, no es el tema cantado del inicio, que generalmente lo hace algún artista famoso promocionando su último tema. No. En resumen, son pequeñas creaciones musicales que sirven para cierre de capítulo y crean ese suspenso para dejar enganchada a la audiencia y ver el próximo capítulo. Por ejemplo... Tengo que decirte que Carmen está embarazada. Bueno, de eso se trata. Y así la música de intriga, de tristeza, de maldad, de odio, de pasión, de locura. Perdón, me emocioné. Pero mire, para demostrar lo importante que es la música incidental en las escenas, veamos algunas. Emérita Edelvina, tengo algo que decirte. ¿Sí? He descubierto que tu padre... ¿Mi padre? Es también mi padre. ¿Qué? Sí. ¡No! Somos hermanos. Lo nuestro no puede ser. No puede ser. No. No. Javier Eduardo, quiero que sepas que sos el hombre de mi vida. Jamás, jamás... me había enamorado de esta manera. Por favor, quédate conmigo. Pero ya no puedo. Ya no puedo. ¿Por qué? Por favor. Porque ya no te quiero. Augusto, vámonos. Ya vienen por nosotros, nos van a matar. Yo te lo dije y tengo miedo. No tengas miedo, Rebeca Edubiges. Yo soy tu hombre y estoy aquí para defenderte. Carmen Eugenia. Sí, mi amor. ¿Ya lo decidí? ¿Qué decidiste, mi vida? Que me voy a casar contigo. O sea, ¿vas a dejar a la mosca muerta de tu mujer? ¿Me aceptas? Mi amor, me has hecho muy, pero muy feliz. Yo te amo, te adoro. Y me voy a quedar con tu casa, tu perro, tu academia. No te dejar sin nada. Y mi amiga, estoy preocupada por ti. Sabes que te quiero. No quiero que tomes una decisión precipitada. ¿Qué pasó? ¿Qué decís, Ale? No decidí. Me voy a casar con Gonzalo. ¿Te voy a decir que sí? Aunque estés embarazada de otro. No importa. Es la salida perfecta. Le voy a hacer creer que es su hijo. Amiguita, pero... ¿Estás embarazada? Pero, ¿qué pasaría si le cambiamos la música a una de las escenas? Emérita Edelvina, tengo algo que decirte. ¿Sí? He descubierto que tu padre... ¿Mi padre? Es también mi padre. ¿Qué? Sí. ¡No! Somos hermanos. Lo nuestro no puede ser. Hay nada que ver, ¿verdad? Bueno, espero que hayan entendido un poco sobre qué es la música incidental en las telenovelas, porque si no han entendido... Perdón, no importa. Mire, será hasta la próxima en Todo Sobre la Música.